Unitec, Laureate International Universities. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cómo ha logrado Unitec la calidad y el prestigio, la imagen que tiene hoy en día a nivel nacional en Honduras y a nivel global en tantos países alrededor del mundo? Y una razón principal tiene que ver con las relaciones que ha cultivado esta institución con universidades en muchos países del mundo. Y es un fenómeno que no se ve con frecuencia en nuestros campus en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba. Sin embargo, la vinculación que tenemos con universidades en todo el mundo es uno de los pilares de la excelencia de Unitec. El propósito de este video es darles la oportunidad de conocer algunas de estas caras, sus impresiones, sus comentarios y a través de ellos apreciar la importancia de la vinculación internacional con lo que es hoy en día la calidad educativa en Unitec. Hablar de Unitec para mí ha sido una experiencia maravillosa, venir a compartir aquí con los estudiantes, conocer Honduras y conocer también lo que ha hecho esta universidad aquí en Honduras. Soy profesor de Texas A&M International University, vengo de Laredo, Texas, y cuento con mi segundo o tercer día aquí en Honduras y específicamente en Unitec. Yo creo que podría describir a Unitec como la universidad soñada por muchos de los estudiantes. No solamente lo veo como profesor viniendo de los Estados Unidos, sino también como ciudadano venezolano, que soy nacido, criado y estudiado mi licenciatura en Venezuela. Me hubiese gustado tener la oportunidad de tener una universidad bien emprendedora, que le da no solamente los programas académicos a los estudiantes, sino también la oportunidad de crecer y desarrollarse conociendo y adquiriendo conocimientos de otros países con los intercambios que tiene a través de sus networking con otras universidades alrededor del mundo. Yo creo que eso, ningún estudiante podría desaprovechar esa gran oportunidad de tener conocimientos de profesores de otros países, de personas y culturas de otros países y aplicarlas en su vida diaria profesional sin importar en la rama en la que tú estás estudiando, bien sea administración de empresa, ingeniería, diseño, arquitectura, medicina, cualquiera de las tipo de ramas que tú estés estudiando. Unitec realmente yo creo que prepara al estudiante para ser un triunfador en un mundo global en el cual va a desempeñar o debe desempeñarse como un líder en donde va a aplicar elementos de cualquier parte del mundo para integrarlos, bien sea en una empresa, bien sea en su función como líder o dueño de la empresa, bien sea en una institución gubernamental, etcétera. Te recomiendo Unitec como la universidad donde vas a adquirir los conocimientos que te van a ayudar a triunfar en tu futuro cercano. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana Alvarado de Marzano. Yo vengo de Perú, soy de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y he sido past president de la Sociedad Peruana de Marketing. Y vengo hace más o menos 4 años a Unitec a dictar clases. Algo que me ha impresionado muchísimo de la universidad es el crecimiento que ha tenido su maestría en marketing. Antes teníamos pocos alumnos y mucho de la responsabilidad del aprendizaje recaía en el profesor. Hoy día los alumnos son muchísimos y lo que me interesa o valoro mucho de esto es la variedad, la mezcla de empresas en las cuales trabajan los alumnos, la mezcla de sectores, porque el profesor no es el dueño del conocimiento. Lo importante es compartir conocimiento y aprender todos. Creo que el poder compartir, estar sentado en una misma aula con gente de diferentes sectores, consumo masivo, farmacia, agroindustria, emprendedores, industriales que trabajan en B2B, realmente es lo que enriquece y lo que aumenta el grado de aprendizaje que uno puede tener. Unitec es una universidad que pertenece a la misma red
a la que pertenece mi universidad, y creo que el éxito está en foco en el alumno, el apoyo constante al profesor y el uso de la tecnología en todos los sentidos. Muchas gracias. Hoy en día las empresas demandan de las instituciones educativas una formación en competencias de nuestros alumnos, es decir, que sepan aplicar los conocimientos que se les dan en las aulas con el desarrollo de habilidades y con una alta motivación a la resolución de conflictos y de problemas. Por eso es de elogiar y de tener en cuenta y valorar que en la misma conceptualización de la misión de la UNITEC esté contenido el desarrollo de competencias y valores en la formación profesional de sus alumnos. Un desarrollo que se expresa en experiencias prácticas, en actividades de laboratorio, en experiencias en empresas y en experiencias internacionales que les llevan a poder desarrollar todas esas competencias que luego van a ser demandadas por los empleadores. Para mí es un gusto estar acá con ustedes en UNITEC. Fui invitada a dar el curso de negocios electrónicos y vengo de la parte de la Universidad del Valle de Guatemala. He sido invitada debido a que tenemos una colega mutua que trabaja en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, quien nos dio muy buenas referencias de UNITEC y de todos sus estudiantes. Creo que ha sido una experiencia muy interesante, no solo por el nivel académico de los estudiantes, sino también por el uso tan extensivo y bueno que están haciendo de la tecnología en UNITEC. Tres ejemplos que puedo plantearles que me han llamado mucho la atención es el uso de teledocencia y teletutorías, el tema de las librerías electrónicas que tienen cobertura internacional y también el uso de plataformas de educación a distancia. Finalmente, una de las experiencias que me ha parecido más interesante es la grabación de lo que se conocen en UNITEC como polimedias, que son cápsulas informativas que graban los catedráticos invitados extranjeros acerca de temas de interés. Sinceramente, mis felicitaciones a UNITEC por su nivel académico, sus estudiantes y muchísimas gracias por la invitación. Si tengo que destacar alguna de las cualidades de UNITEC, tanto de la universidad como de sus clases, es los alumnos. La capacidad de los alumnos, la aptitud y sobre todo la actitud de los alumnos, las ganas de aprender con que vienen a las clases muy temprano a la mañana a veces, muy tarde a la noche, pero siempre con las mismas ganas y la misma voluntad. En este caso, por ejemplo, a mí me toca impartir, o mejor dicho, compartir, porque no es impartir lo que uno viene a hacer, sino compartir los conocimientos que tiene, clases sobre finanzas. Y en ese sentido, uno trae quizás conceptos, cuestiones que no están tan desarrolladas en Honduras y sí en otros países. Y entonces lo que puede pasar es que la gente pudiera llegar a tener cierto desinterés en conceptos que le son ajenos. Nada de eso sucede, por el contrario, hay mucho interés que siempre despiertan las clases que me toca dictar. Por ejemplo, tengo una anécdota. Una vez tuve que darle clases a un alumno que trabajaba en la filial de una multinacional aquí en Honduras, que luego fue trasladado a México, a otro país, donde tenía otra complejidad su trabajo, tenía que interactuar con otros actores de los mercados, tanto financiero como de valores. Y mucho tiempo después el alumno me escribió diciéndome que gracias a los temas que habíamos visto en clase, no a lo que yo le hubiera dicho, sino a los temas que vimos en clase, él había podido desenvolverse mejor en el trabajo, había podido comprender sus tareas, no había sido necesario una inducción que sí habían tenido otros de sus compañeros. Es decir, valorando los temas vistos en la universidad y destacando la importancia de la internacionalización a través de los docentes extranjeros que ofrecen los programas de posgrado y maestría de UNITEC. Por lo tanto, si tengo que destacar algo, si tengo que mencionar algo como importante, es que si bien los docentes podemos traer conocimientos, lo importante aquí es que el alumno esté dispuesto a recibirlos. Y eso en UNITEC, por lo menos en lo que a mi experiencia compete, está garantizado. Hola, lo que yo te quiero compartir el día de hoy es todos los cambios que he visto aquí en la UNITEC. Soy una docente extranjera, vengo de México, y he compartido con ustedes desde el 2007, y en estos 5 años he visto una evolución impresionante en infraestructura, en la gente, en muchas cosas de aquí. Vimos, por ejemplo, un cambio importante que fue el integrarnos a la red LORET, y eso trajo consigo una serie de cambios muy, muy fuertes. Por ejemplo, tenemos muchas instalaciones de primer nivel, tenemos nuestro CRAE, las cafeterías que se han ampliado, tenemos nuestro centro deportivo,
y muchas otras instalaciones que sin lugar a dudas dan un plus a nuestra educación. Además, pues hemos visto que también han ido avanzando en el modelo educativo, de tener las clases presenciales, que si bien es cierto, es un fuerte y es una parte medular y muy importante en la educación, también ya se está incursionando en todo este mundo virtual. En el mundo de hoy, satisfaciendo las necesidades de otros clientes, de otros alumnos que quizás no podían estar aquí presentes por cuestiones de trabajo, por cuestiones de distancia física, y empezamos a ver estos diferentes tipos de enseñanza. Ahora justo nos han enseñado la teledocencia, que es algo en lo que ya se está incursionando y que en un futuro muy próximo lo vas a ver y lo vas a palpar mucho más de cerca. Es algo impresionante cómo quizás un profesor puede estar aquí en el campus Tegucigalpa y simultáneamente estar en varios lugares a la vez, con alumnos en el tiempo real, en otros lugares, interactuando, conviviendo y compartiendo todo ese conocimiento. Entonces realmente es un crecimiento muy fuerte, son muchas cosas que hay que aprovechar. El venir al UNITEC no solamente es venir a estudiar, que si bien es cierto es una parte importante, sino hay un mundo de opciones, una serie de cosas muy adicionales que sin lugar a dudas te van a dar un plus y te van a dar una ventaja versus otras universidades. Cuestiones deportivas, culturales, teledistancia y entre otras cosas. Entonces realmente es una muy buena opción, un crecimiento muy importante y creo yo que esto no se detiene. Esto es una evolución, un cambio y no puedo imaginar qué va a pasar dentro de 5 años o cómo veremos nuestro campus o nuestro sistema de enseñanza. Entonces, pues adelante y a vivir la experiencia.